Estoy en ello. Y estoy bien, por cierto. ¡Ay, Dios! ¡Fraser! Vale. ¿Sigues ahí abajo? Sí, aquí estoy. Genial. Por saber. Ven, dame la mano. Estoy bien, gracias. Bien. ¿Quieres que conduzca? No. No me importa. Lo sé. Es por tener el control. Claro. Vamos a disfrutar de esta serenidad, ¿vale? Tengo una pregunta tonta. Adiós, serenidad. ¿Cómo sabes que el colmillo sigue ahí? Ya estaría en un museo o algo así, ¿no? Además, no he visto ninguna exposición sobre Hoysala. Yo no había oído hablar de Hoysala hasta ahora. Eso es culpa de su último rey. Como un imprudente, siempre haciendo ostentación de la riqueza del imperio, construyó una nueva capital para albergar el colmillo. Y luego atrajo a los persas hasta la puerta de casa. Y ahora a nosotras. Y ahora a nosotras. ¡Mira! Convención de flamencos. ¡Refrescante! ¡Gracias!
Podías haber avisado. Ah, no tiene gracia. Pues... es agradable estar al aire libre, ¿no? Lejos de la ciudad. Hay más silencio. ¿Vienes aquí a menudo? No. No, la verdad. Vaya. ¿Unas ruinas Hoi Sala? ¿Podemos pasar por esa puerta? Voy a ver. Las antiguas capitales. ¿Qué tenemos? Halebidu y Belur. Creía que eran Ganesh y Shiva. Vaya, resulta que escuchas y todo. Ganesh era el guardián de Halebidu, la más reciente de las capitales de Hoi Sala. Shiva era guardián de la anterior capital, Belur. Bueno, la factura es hermosa, pero como muralla no sirve de mucho. Parece el barrio... de los escultores. Estamos en las afueras. No te tenía por una arqueóloga. No era mi padre, en realidad. Yo solo soy una ladrona, ¿recuerdas? Oye, ¿el equipo de alquiler incluye cabrestante? Eso parece. Genial, abrirá esas puertas enseguida. ¿Piensas arrancarlas de cuajo? Ese es el plan. ¿O tienes dinamita? Este es tu juego. Lo tomaré como uno. Vale. Esto ahora, servirá. Hermano. ¡Muévete, Fraser! ¡Emboscada! ¡Mierda! ¡Cúbrete! Gracias por el aviso. Ese muro parece frágil. ¿Todo bien por ahí? Sí, todo bien. Encontré el colmillo de Ganesh. Hemos terminado. Vale. ¿Por dónde íbamos? Estabas a punto de bajar una puerta muy antigua. Sí, en efecto. Y allá vamos.
Estás muy callada. Es que me sorprende. Te hacía más del tipo conservacionista con respecto a las ruinas hindúes. En este trabajo, ser sentimental puede costarte la vida. Solo son roedores voladores grandes. En realidad no. Sí, lo son. Parientes de los primates y los lémures. Bueno, ya lo miraré. ¡Allá vamos! ¡Lo lograste! ¡Para! Asaf. Oh, bien visto. ¡Mierda! Se ha traído todo un batallón. Y dentro podría haber aún más. Bueno, me halaga que nos tome tan en serio. Hay que cruzar esa puerta. Vale, bueno, frena. Antes hay que ocuparse de esos payasos. ¿Tienes un plan? Sí. Claro. ¿Sabe algo de Cobra 1? Está bien. Llamaré a Podemos encargarnos. ¡Una porra! Por lo que has hecho. ¡Mierda! ¡Fuego, fuego! ¡Vienen refuerzos! ¡Estoy en ello! ¡Maldición! Thank you.
por el flanco. ¡Voy! ¡Oh, mierda, Fraser! ¡Mira, ahí arriba! Vamos allá. No escaparás. ¡Estás teniendo un mal día! Eso no eran imaginaciones. ¿Pero por qué? ¡Mierda! ¿Qué fue eso? Nada. Un segundo. ¡Un cadáver! ¡Fuera, seguros! Rastread la zona. Cuidado, otro cadáver. Tienen que estar cerca. ¿Pero qué? Creo que aquí pasa algo. Nada. ¿Habéis encontrado algo? No veo nada. Ve a mirar ahí, yo buscaré. Entendido. Un segundo. ¡Están aquí! ¡Fraser! Despejado. Como había planeado.
Parece que es aquí. ¡Ábrete, sésamo! Muy bien, adentro. Siempre. Muy bien. Cambio de asiento. Soy muy capaz de conducir. Estoy segura, cielo, pero lo prefiero así. Mucho terreno que cubrir. Sí, pero al contrario que tu chico Asaf, tenemos ventaja. Los tres símbolos. Echemos un ojo al mapa. Vale, a ver. Estamos por aquí. Puedo marcarlo según avanzamos. Mira esa torre. Vaya. Seguro que desde arriba se ve todo el territorio. Quizá. Bien. Yo estaré atenta a Asaf. Perfecto. Tampoco es que me preocupe mucho por él. Pues deberías. No volveremos a contar con el factor sorpresa. No creo que él esperase mucho de ti. Espera, ¿eso ha sido un cumplido? Porque ha sonado a cumplido. Uf, tus hombres son idiotas, pero Asaf... Cuanto más lejos nos mantengamos de él, mejor. Nunca he entendido el atractivo de gente como Asaf. Es fácil. Busca a gente débil y les ofrece poder. Un segundo. ¡Mierda! ¡Aquello está lleno de gente! Vale, a ver si hay suerte. Terminado. La torreta está lista. Sí. No encontraba el manual. ¿Manual? A eso me refería exactamente. Este equipo es obsoleto. Necesitamos armas de verdad para ser un ejército serio. Ya, gracias. No debe dar las gracias, sino alzarse y aplastar a sus enemigos. Cuidado. Solo digo la verdad. Tenemos compañía. Venga, venga, venga.
Interesante. Es una especie de souvenir de Hoysala. Es uno de nuestros tres símbolos. Aunque igual vale algo cuando volvamos a casa. ¿Después de todo eso encuentras algo? Es un souvenir de alguna clase. Algo antiguo de Hoysala. ¿Es necesaria? Probablemente no, pero la quiero, eso seguro. Hey, ¿algo de la estatua te llama la atención? Tiene un tridente, uno de nuestros tres símbolos. Sí, y apunta a esas ruinas. Vale, bien hecho. Me alegra servir para algo. Perfecto. Y estábamos hablando de... Estabas hablando de Asaf. Ah, vale. Asaf busca a gente débil y les ofrece poder. Les da un propósito. ¿Un propósito? A mí me suena a chorradas. ¿Y cómo acabaste enredada con Asaf, por cierto? Un propósito. Mejor no entrar en eso. Parecía sentir debilidad por ti. No me lo recuerdes. Me resultó útil en su momento, pero... Cuéntamelo. Prefiero que no. ¿Igual con unas copas? No hay alcohol suficiente en el mundo. Dame un segundo. Te espero. De irse. Vale, la experta militar eres tú. ¿Cuál es la estrategia de Asaf? Ha dispersado a sus hombres para encontrarnos.
justo lo que yo no haría. ¿Y qué harías tú si fueras a Sam? ¿Aparte de quitarme la barba? Retirarme un paso, dejar que hiciéramos el trabajo duro y luego presentarme y apoderarme del colmillo cuando acabáramos. ¿Qué es sibilina? Práctica. Hay que limitar los riesgos. Menos mal que vas conmigo. Ya te digo. Me sorprende que Asaf no lo esté haciendo. Puede que sus expertos sepan más que nosotras. Vale, pues razón de más para terminar pronto con esto. Vuelvo ahora. De acuerdo. Vale, vamos a ver lo que hace. ¡Vaya! ¡Unas fuentes! ¿Qué es ese ruido? No sé. ¿Mientras no sea una bomba? No creo, ¿no? Se cerró. Vale, parece que hay un patrón. Para eso estoy aquí. ¡Porras! No habré sido lo bastante rápida. No reconozco esto. No es uno de nuestros tres símbolos. Pero podría valer para sacarse un extra. Oh, eso reactiva las fuentes.
Sigo oyendo eso. ¿Habrá otra fuente?
Alguien se esforzó mucho en esconder esto. ¿Hay algo? He encontrado otro. ¿Tiene algo que ver con el colmillo? No creo. Me gusta el dinero, pero deberíamos investigar esas estructuras grandes del valle. ¡Para arriba! Espérame ahí. Claro, vete. Con calma. ¿Todo bien ahí? De momento sí. Ya casi está. Nuestros tres símbolos. Vaya, ha llevado menos de lo que esperaba.
el tridente de Ganesh. A ver qué hay aquí. Apuntando justo a esas ruinas, Hoysala. Es una antigua fortaleza, justo detrás de esas cataratas. Una marca de tridente en el mapa. ¿Y tras la puerta número 2? ¡Ah! ¿Qué podría ser eso? Como futura referencia. A ver qué hay tras la puerta del hacha. Otra vieja fortaleza. Dentro de la ladera. Marcaré eso en el mapa con un hacha. Y para terminar, la puerta del arco. Y otra fortaleza. Justo en medio del lecho rocoso. Dibujaré un arco en el mapa en ese punto. Debí buscar un botón de llamada antes de escalar.
¿Qué? ¿Ha valido la pena? Ya te digo. Encontré los tres símbolos. ¿De verdad? Sí, cada uno apuntaba a una fortaleza distinta. Esos serán los mejores sitios para mirar. Perfecto. Vamos.